Hola, Tim. Amigos, estamos en un nuevo video. Ya nos pueden ver con orejitas de Disney, pero no nos encontramos en Disney, nos encontramos en... en Mundo Pixar. Específicamente se encuentra en la Carpa Santa Fe. Y bueno, aquí vamos a ver, todavía tenemos que ver cómo nos sorprende esta experiencia. Es una experiencia inmersiva que actualmente se han vuelto muy populares, pero hay que ver cómo hacen esta mezcla de los personajes de Disney, Pixar versus estas experiencias. Así es, por ahí ya nos habían preguntado bastante entre amigos, conocidos y algunos comentarios del canal, pero ahora vamos a tratar de hacerles un recorrido para que conozcan, pero precisamente se animen ustedes a venir y vivirlo en primera persona. Pues ahora estamos justamente en el interior de la casa del señor Frederiksen. Vean nada más el detalle que tiene aquí, la chimenea. Y por allá está el señor esperando a tomarse una foto con nosotros. Si ustedes no nos siguen en Instagram, recuerden MIA-11MX para que puedan ver todas estas lindas fotografías.
Tim, pues ahora nos encontramos precisamente en el mundo de Toy Story. Por acá Maru ya nos hizo delatarnos que veníamos con el Slinky en la cabeza. Recuerden también que por ahí tuvimos la oportunidad de precisamente de visitar el Disneyland de Hong Kong, donde adquirimos estas orejitas, y por eso ahora queremos recordar un poco. Y qué mejor que estando en el cuarto de Andy. Estamos literal siendo juguetes nuevos dentro de este cuarto. Ya vieron por ahí la bienvenida que nos hicieron, así es que vamos a sacarnos diferentes tomas, diferentes fotos de toda esta gran habitación de Andy. Viene Andy, Tim, hay que hacer pose de juguete y no movernos. El que se mueve paga los souvenirs a la salida. Arriba. Más de esta película, pero de todas maneras recuerden que no pueden regresar en ninguna de las salas, así que aprovechen al máximo cada una. Vean nada más qué bonito detalle aquí del mundo de Intensamente. Vean toda esta cantidad de pensamientos. Díganos cuál es su emoción favorita. Y también importante, porque ahorita se viene el estreno de una nueva película, la parte 2. Hay nuevas emociones. Ahora sí que es normal, todos estamos creciendo. Pero déjenos en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Será una buena secuela o es mejor habernos quedado con la primera y única edición?
Tim. También váyanos diciendo en los comentarios cuál ha sido su mundo favorito. Vamos por ahí a la mitad del recorrido. La verdad es que como título personal puedo decir que Ratatouille es una de mis películas favoritas. Entonces díganos también en los comentarios cuál es la suya, cuál mundo les ha gustado más. A Maro parece que le ha gustado más Toy Story, pero vamos a seguir con el recorrido. Cualquier recorrido y cualquier atracción, al final de las salas van a poder encontrar una tienda con merch oficial. En este caso recuerden que está patrocinada por Liverpool, es una tienda oficial Liverpool. Así que bueno, van a encontrar una variedad de playeras, vasos, juguetes y demás. Así que si ustedes son fan, dense una vuelta porque seguramente algo les va a gustar. Pues vamos a mencionar un poquito el precio de las playeras. Por lo regular estamos viendo que cuestan 349 pesos. Yo creo que sí aceptan tarjeta, pero para que tengan por ahí el dato, pues es mejor prevenir un poquillo de efectivo. La verdad es que se ven muy padres. Ya saben que para la compradera siempre hay algo bueno. Esta es la de Monsters University. Y bueno, ya que salimos de esta experiencia, la verdad es que vamos a dar un poco nuestro resumen. Ya lo decíamos al inicio, son 13 salas diferentes. Algunas películas, vamos a decirlo así, tienen más de una sala. Son como diferentes tomas de la película. Pero bueno, yo creo que para esto, más allá de ser fans de Pixar,
tienen que ser fans de tomarse fotos. Esa es mi recomendación personal. No es una experiencia donde van como a tocar y a jugar y a moverse. Definitivamente es como meterse en una escena de película y todos los spots son para que se tomen muchas fotos, se diviertan tal vez y con ciertas tomas. Por ejemplo, creo que en Toy Story, donde no, literalmente nos vemos muy pequeñitos versus los objetos, está bastante divertido. Pero si a ustedes no les gustan las fotos, esto es recomendación personal, no asistan a este tipo de eventos. O sea, no es para ustedes, porque creo que no es para ver partes de la película, no es para jugar como en la película, es para tomarse spots de fotos como si estuvieran dentro de la película. Así es, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de compartirles diferentes experiencias inmersivas, obviamente con otra temática, la más reciente es precisamente de Tutankamón. Entonces, si lo comparamos uno con otro, pues ahí te cuentan la historia, te hacen una narrativa, vas a una sala 3D. Aquí, como bien lo dice Mauro, es precisamente para venir y sacarte fotos. Es un lugar muy instagramable. De hecho, ellos mismos te dicen, tú puedes sacarte las fotos y videos que tú quieras. Simplemente, pues también vengan un poquito con esa paciencia para tener el tiempo de dejar que la gente se tome sus fotos, de tener la calma también para pues ver si no vienen con alguien, no traen un tripié, que alguien les ayude a sacar sus fotografías. Pero la verdad es que muy bien todo eso. Por ahí nos quedó de ver un poquito la tienda. La verdad es que si ustedes lo ven, somos muy coleccionables de este tipo de chucherías. Y por ejemplo, pues buscábamos un poquito este tipo de cosas para llevarnos un recuerdito. La verdad es que no hubo mucha variedad, entonces a lo mejor por ahí faltó pues meterle un poquito de cosas diferentes. A las afueras hay una zona como de juegos y una zona de comida. La verdad es que ahorita pues ya se puso un raro clima, llegamos, hacía mucho calor, ahorita ya está prácticamente lloviendo. Quedan muy pocas semanas. Una de las recomendaciones que les podemos dar, esténse al pendiente de los jueves 2x1 en Ticketmaster. Está sujeto ciertos días para la compra de boletos. Nosotros vinimos un día viernes, el tráfico está bastante complicado, pero si ustedes tienen la posibilidad, me parece que da opciones para venir entre semana, entonces eso les puede ayudar a que no haya tanta gente. Si no les gusta mucho este tema de estar peleando por el spot de la fotografía, ahí les dejamos ese tip. Y bueno, recomendación también para su visita, igualmente en Ticketmaster pueden adquirir el estacionamiento, para que ya llegan con su, les da un QR tal cual como si fuera un boleto, se los escanean a la entrada y pasan directo, ya no tienen que hacer la compra. Y de todas maneras, si quieren llegar, lo pueden llegar y lo pueden comprar. Así esperamos que les haya gustado esta experiencia. Vamos a subirlo lo más pronto posible para que puedan ustedes disfrutar de todo esto. Pero recuerden que prácticamente se está colando a la mitad de lo que fue nuestro viaje a Tailandia, donde también posterior a este viaje pasamos a Disneyland Hong Kong, que es donde trajimos estos recuerditos. Entonces no se lo pierdan, suscríbanse, déjense en los comentarios y activen la campanita de notificaciones para que les avise YouTube cuando estos videos estén listos. No olviden seguirnos en todas las redes sociales y recuerden que todo esto de suscribirse, seguirnos y demás y correr la voz nos ayuda seguir haciendo más grande el Team MEIA. Nos vemos en el siguiente video.